Simplemente le voy a pedir que abra su Biblia. Gloria sea al Señor. En el ábralo en el libro de el Evangelio según Mateo. El capítulo 16. Verso del 13 al 18. Amén. Y cuando usted me encuentre, usted me indica con un amén. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Mateo capítulo 16. Capítulo 16 del verso del 13 al 18. Y vamos a leerlo alternadamente. Dice el verso 13. Yo leo el primero, usted lea el segundo. El último verso dice, si no lo leemos juntos. Y viniendo Jesús de las partes de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Profound. We need to understand what was happening.
en nuestro Señor Jesucristo. And our Lord Jesus Christ. Responde con la declaración. Answer with the declaration. Alabado sea su nombre. Blessed is his name. Le dice, bienaventurado eres. Then blessed art thou. Simón, hijo de Jonás. Simon and Barjona. Alabado sea su nombre. Blessed be his name. Eres bendecido, Pedro. You are blessed, Peter. Oh, eres bendecido, Pedro. En el capítulo 6,
Versos 6 al 8. Verse 6 to 8. Ya me lo acabamos. I'm almost done. Yo no traía este mensaje esta noche. I did not have this message today. Había algo que me inspiraba. There was something that inspired me. A continuar este mensaje. To continue this message. Cantares 6:6 dice. Psalm Solomon 6:6 says. Dice tus dientes. Says thy teeth. Como manada de oveja. Are a flock of sheep. Que suben del lavadero. Which go up from the washing. Todas, dice, con crías mellizas. Where everyone bear twins. Y estéril lo hay entre ellas. There is not one bearing among them. Una iglesia. A church. Que está produciendo. That is producing. No está estéril. That is not a bearing. Está concibiendo. It's conceiving. Para su creador. For his creator. Alabado sea su nombre. Una iglesia que sabe su lugar, that knows its place, y sabe el lugar del maestro, the place of the master. Como cacho de granada son tus sienes, as a piece of pomegranate en tus tejadas, are they temples, se sienten las reinas, there are 3 score queens, y 80 las concubinas, 4 score concubines, y las doncellas Había peligro. There was danger. No podíamos saber.
Gloria a Dios. Sí, es, aleluya. Aleluya. Dice Efesios 4:11. Ephesians 4:11 says. Y el mismo dio unos ciertamente apóstoles. And he gave some apostles. Y otros profetas. Some prophets. Y otros evangelistas. Evangelists. Y otros pastores. Pastors. Y doctores. And teachers. ¿Para qué dio todo esto? Why did he give all this? Porque tiene un orden la iglesia. Because there's an order in the church. Porque hay líderes en cada departamento. O en cada auxiliar. Or in every auxiliary. ¿Para qué queremos la escuela dominical? We want Sunday school. Si acaso acá nadie viene. Nobody comes. ¿Para qué queremos maestro de niños? Why do we want teachers for the youth? O maestro de jóvenes. Or teacher for the youth. Si los estudiantes ni vienen. The youth do not come. ¿Para qué hacemos servicio de jóvenes? Why do we do youth service? Si ya no vemos jóvenes. We don't see any more youth. Dios. Aleluya. Si es lo que Dios está dando. This is what God is giving. Dios lo ha dado. God has given it. Dice aquí la palabra. The word says. Que Él dio el ministerio. He gave the ministry. Con un propósito. A purpose. Dice el verso 12. Para perfección de los santos. Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Tiene que ser edificado. A través de miembros. De líderes. Para ser echado fuera cast out, y hollado de los hombres to be tried
ni siquiera eres salvo. As if you're not even saved. ¿Cómo testificarás en este mundo? How will you testify in this world? ¿Te has preguntado? Have you asked yourself? Que probablemente tus familiares. That maybe your family members. Por eso ni siquiera se acercan a la iglesia. Maybe that's why they don't come to church. Por el testimonio que tú das. By the testimony that you give. O tus hijos. Or your kids. No aman a Dios. They don't love Christ. Porque miran que tú no amas a Dios de verdad. They see that you do not love Him for real. Vosotros sois la luz del mundo. You are the light of the world. Una ciudad sentada sobre un monte. A city that is set on a hill. No se puede esconder. Cuando estás en Cristo. You are in Christ. Y tienes la revelación. Tú no puedes estar apagado. Tú no puedes estar muerto. Tú no puedes estar débil. Oh, tú tienes que ser luz. Tienes que testificar en todo momento. Primera de Corintios 3:16 y 17. And 17. Ya me lo acabo. I'm almost done. Gloria a Dios. Cuando no cuidas tu vida espiritual. We do not take care of your spiritual life. Cuando no cuidas tu relación con Cristo. You do not take care of your relationship with Christ. Cuando tú no sirves al Señor, con ese corazón que Él requiere, y dejas a un lado ya las excusas, porque siempre estamos llenos de excusas para justificar nuestro fracaso, para justificar por qué no podemos. Alabado sea su nombre. Dice primero de Corintios 3:16. Corinthians 3:16. ¿No sabéis que es un templo de Dios? Do you not that you are a temple of God? Y que el Espíritu de Dios, the Spirit of God, mora en ti. Mora en ti. Gloria a Dios. ¿Qué lo sabes? Don't you know? Gloria. Santo. Si supieras, if you knew, no vivieras como vives. You would not live how you live. Si alguno violara el templo de Dios, Dios lo te espera matar. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. Santo es. Como es la relación divina. Sabes que eres santo. Él es santo. Y tu vida. Que tenía una claridad bien clara. Who had a very clear
conocido muchos. I've known many. Que hablan mejor. They speak better. Enseñan mejor. They teach better. La iglesia que yo. The church that I. Pero no están en ella. But they are not in her. Ni pueden. Or, nor can they. Porque no son santos. Because they are not saints. A los cuales quiso Dios hacer notorias. To whom God will make known. Las riquezas de la gloria. What is the riches of the glory. De este misterio. Of this mystery. Entre los gentiles. Among the Gentiles. Que es Cristo en vosotros. Which is Christ in you. La esperanza de gloria. The hope of glory. El cual nosotros anunciamos. Whom we preach. Amonestando a todo hombre. Warning every man. Y enseñando en toda sabiduría. And teaching every man. Algo más sotero.